presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de CPTV Noticias. Comenzamos hasta las 20 horas, por supuesto, aquí por Canal 2 de CPTV para informar de lo que ha ocurrido en las últimas horas a nivel local, regional y, por qué no, también provincial. Tenemos que hablar ahora de información de Villa Carlos Paz, porque comenzaron hoy justamente las asambleas del presupuesto participativo. Este proyecto que realiza desde los últimos años el gobierno local para que los vecinos propongan ideas y puedan llevarse a cargo por distritos, necesidades por cada uno de los sectores de la ciudad. Sí, a partir de hoy, martes 13, arrancamos con las asambleas de presentación de proyectos y ahora estamos muy contentos porque ya venimos con una etapa previa de capacitación del presupuesto participativo, donde tuvimos gran participación de los vecinos, de los jóvenes de la ciudad. En la primera etapa de capacitación fue trasladarle un poco cómo estamos a nivel nacional, contarle un poco la historia del presupuesto participativo, todos los proyectos que se realizaron a través de este programa del municipio y la verdad, bueno, los avances que vamos haciendo también todo el año. Y novedades como, por ejemplo, el voto online que vamos a implementar exclusivamente a través de la aplicación Comunidad Conectada este año. Y también el periodo de votación que veníamos hace ya más de 11 años con votación solamente 2 días. Hemos ampliado, vamos a hacer 25 días de votación. Son proyectos que justamente en esta etapa lo presentan los jóvenes de la ciudad. Cuando digo jóvenes, estamos hablando de organizaciones juveniles, partidos políticos, clubes de barrio, que juntos hacen, se juntan, hacen en un distrito único y deciden proyectos para ellos mismos que no tienen, que a diferencia del presupuesto participativo ciudadano, no tienen, no es por barrio, sino que es únicamente distrito único. Piensa un proyecto para toda la ciudad. En esta jornada debe tener también un lugar importante el tema de la seguridad. Totalmente, sí, el tema de seguridad siempre es, hay presentación sobre proyectos, bueno, justamente, como recalcaba, parecemos repetitivos, pero el tema de luminaria fue fundamental, no solamente para la seguridad de los vecinos, para que puedan transitar cómodamente, sino también el tema de las cámaras. Nos facilitó el pedido de los vecinos el tema con las luminarias, que hoy las cámaras se puedan ver y mejorar a través de la inversión que hizo el municipio con las cámaras de seguridad. Puedan observar bien el detalle. Acercarse a las reuniones de presentación de proyectos, son todos los días a partir de las 6 de la tarde en diferentes puntos de la ciudad. Hoy comenzamos en el Distrito Este, sección 1, que va a ser en el edificio de Zoonosis. Después nos vamos a encontrar en el Auditorio Municipal, en la Fábrica Punto Joven, en el punto de encuentro de Sol y Río. El vecino, vamos también a estar con el autoparlante, donde un día antes vamos a estar informando sobre la fecha y el lugar de la asamblea. Bueno, ahí estaba entonces la explicación de estas asambleas que comienzan para ver cuáles son esas necesidades que hay por distrito
distritos, y luego sí la votación, que siempre había puntos justamente para que los vecinos vayan, supermercados, espacios municipales. Bueno, ahora además de eso, se suman las votaciones virtuales. Así que más se van a poder sumar. Si nunca lo habías hecho, nunca habías votado, bueno, va a ser una oportunidad porque lo vas a poder hacer desde tu computadora, desde tu celular, y es práctico también. Cambiamos de información, hablamos ahora de arte, porque Villa Carlos Paz es sede de un nuevo curso internacional de Cloche Ballet. Así es, organizado por Sandra Racedo, hay profesores de todo el mundo y también alumnos, sí, jóvenes que vienen de distintos países, además de, por supuesto, el interior de Argentina. Que organizamos desde el año 2016 en Carlos Paz, se llama Cloche Ballet International Dance, y queremos aportar desde Cloche Ballet acercarle a todos los bailarines de Argentina y a su vez a países amigos, Brasil, Uruguay, Chile, están la gente también de Bolivia. Entonces se acercan a tomar cursos de capacitación, informarse, porque viendo la necesidad de nosotros, de que todos no podemos viajar internacionalmente, surgió la idea de que vengan acá y acercarles a todos los nuestros y que todos podamos crecer. Está a cargo de la directora de la compañía Basilio Franca. Ella dirige la compañía CIA Joven en Brasil, en Goiânia. Es una de las mejores escuelas de Latinoamérica, podría decir. Este año el alumno de la escuela ganó el Prix de los Anques como el premio de los Oscars del ballet. Mira. Ganó el primer lugar. Es un curso de capacitación en donde le brindan todas las herramientas a los chicos para formarse. Es todo un aprendizaje. Ellos acá hacen clase por 3 días, después tienen un coaching de variación y terminan bailando en un escenario que va a suceder en el Teatro del Lago el día 15. Todos van a bailar la variación que aquí trabajaron durante 3 días con los maestros, y los maestros tienen oportunidades para ellos para brindar, invitarlos a estudiar en su escuela, o ir a la Gran Audición, o ir a distintos concursos internacionales en donde los van a proyectar a cumplir sus sueños. ¿Cuándo comenzó aquí en el Mónaco? No, 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 no. Esto comenzó mi primer Cloche en mi escuela de danza. Pero el de este año empezó el sábado, el domingo. Este año empezó el día lunes, 11 de agosto, termina el día 18. Ahí está, entonces, estar desarrollando aquí en el Hotel Mónaco. Así que todos estos días y luego el gran cierre en el Teatro del Lago, más de 150 artistas reunidos capacitándose de aquí de Argentina y también de distintos países, como nombraba Sandra en la nota que le hacíamos hoy al mediodía. Cambiemos de tema, tenemos que hablar ahora de estas jornadas de limpieza que están realizando desde la municipalidad en distintos espacios verdes de Carlos Paz, que forman parte del programa de compromiso ambiental comunitario. Y de esto nos habla la secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli. Sí, el día sábado tuvimos una jornada en lo que fue la costanera. Ya habíamos comenzado hace 15 días atrás desde el muelle del Club de Remo hacia el polideportivo. Bueno, hoy retomamos esa limpieza este fin de semana. La verdad que con mucha participación vinieron personas del voluntariado de ambiente, presentes de centros vecinales y también vecinos en general, que se suman al equipo de gobierno como cada vez que nosotros emprendemos una de estas tareas. Y la verdad para nosotros es muy lindo porque tiene que ver con el cuidado de todos y el compromiso de todos en los espacios públicos de la ciudad. La verdad que había mucho residuo, estamos aprovechando la bajante del lago, mucho residuo pequeño, papeles, tapitas de gaseosa, todos residuos que tardan mucho tiempo después en degradarse y es muy importante que nosotros podamos intervenir antes de que tengamos lluvias y que suba el nivel del lago. Hay lugares donde nosotros, por ejemplo, tuvimos 2 participaciones en el barrio Colinas, en los arroyos. Ahí tuvimos mucho más volumen de residuos más grandes,
pero no implica que la importancia del programa en este caso es latas de cerveza, botellas de gaseosa, que no es tanto volumen, pero es igualmente ambientalmente perjudicial para el lago, que crezca cuando es que llueva y que toda esa basura quede abajo. Y estamos queriendo llevar adelante uno cada 15 días. Hemos tenido, nosotros siempre hay que tener en cuenta que el compromiso ambiental comunitario no solamente es para la costa del lago, sino que también lo hacemos en arroyos, en ríos, en todos los espacios verdes de la ciudad. Entonces, bueno, tratamos de intervenir en distintos lugares cada 15 días y en distintos distritos para poder invitar a los vecinos y que todos se motiven para colaborar con nosotros. Mucha conciencia en relación a los vecinos a querer participar y nosotros estamos convencidos que es la mejor forma. Siempre hago hincapié que los vecinos se suman voluntariamente, es decir, nosotros los invitamos a todos por mail o por los medios y el vecino que quiere viene y nos ayuda y la verdad que cada vez son más. Incluso hasta en esta jornada hemos tenido personas que no eran de Carlos Paz, pero también se prendieron a la jornada, así que para nosotros es muy importante y cada vez contamos con más adhesión. Muy bien, y de esta manera vamos en busca a la primera pausa en la información y luego seguimos con más. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP. El 3541-528817. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los carlospacenses nos cuidamos entre nosotros. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. EP.
Vamos a hablar ahora de la Expo Carreras, una oportunidad para los que estamos buscando estudiar distintas carreras y no tienen que irse hasta las Expo que se suelen hacer en Córdoba Capital, sino que también lo podemos ir a ver aquí en Villa Carlos Paz, una nueva edición que se va a realizar en el mes de septiembre y ya nos los adelantan desde la Casa de la Juventud. Esta vez nos toca en el Estadio Arena, va a ser el 18 de septiembre, miércoles 18 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cosa de que puedan ir tanto los chicos del turno tarde como del turno mañana. Esas son las carreras que trae cada universidad, cada institución. Solemos traer entre 40 y 80 instituciones que tienen toda la variedad de carreras, desde la UNC hasta el ISAWI, por ejemplo, acá de Carlos Paz. Va a haber oficios tradicionales, oficios digitales, también va a estar toda la parte de la municipalidad en términos de empleo, así que va a ser importante. También vamos a contarla con la Feria de Microemprendedores dentro de lo que va a ser la Expo Carrera, entonces también va a haber oficios, también va a haber empresas que van a contar desde su rol cómo hicieron para llegar a ser empresarios, cómo emprendieron y de esa manera llegaron de una u otra forma al éxito en lo que refiere a lo profesional. Y vamos a tener taller de orientación vocacional a través de la Dirección de Educación de la municipalidad. Esto también es una propuesta del intendente Esteban que nos pidió y él vio también la necesidad de los jóvenes de poder adquirir estos talleres de orientación vocacional para poder, una vez que se deciden por una carrera, realmente llegar al éxito laboral y al éxito estudiantil. Nosotros estamos preocupados principalmente por los jóvenes que bueno, se toman ese año sabático, que nosotros creemos que es necesario que en ese año sabático puedan realizar talleres de orientación vocacional, entonces a través de ello vamos a generar esto. Mucho interés por las carreras cortas, los chicos hoy en día están con un tema de inmediatez, quieren las cosas rápido, quieren que se logre el éxito académico de una forma en corto plazo, por lo que nosotros tenemos un doble desafío. Por un momento, hacer que ellos quieran estudiar la carrera y por otro lado también poder hablar con las universidades para que ellos puedan ofrecerle carreras rápidas y carreras con largo abanico laboral, pero en poco tiempo. ¿Fausto, de los colegios ya saben de esta Expo Carrera para que también le permitan a los chicos ir? Sí, los colegios ya están informados, de a poco van confirmando. Lo que tiene la Expo Carrera de Villa Carlos Paz es que une a todos los colegios de Punilla. Es muy complicado que muchas veces colegios de Cruz del Eje, colegios de Cosquín, colegios de otras localidades vayan hasta Córdoba a la expo que se realiza allá. Entonces nuestra expo lo que trae es principalmente un punto, un lugar en donde pueden concluir todos los colegios de Punilla y principalmente los colegios de Carlos Paz, que bueno, siempre están dispuestos a estar en la Expo Carreras. Bueno, ahí está hecha entonces ya la primera invitación, por supuesto llegando a la fecha lo vamos a recordar con otra nota, pero será el 18 de septiembre en el Arena Carlos Paz, allí sobre la costanera, ubicado en la costanera de nuestra ciudad. Vamos a hablar ahora de alquileres, porque hay un debate sobre una nueva medida por parte del gobierno que dejó de exigir la inscripción de contratos en AFIP. Fuimos a hablar sobre esto con la presidenta de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, Martina Cassesi. El día de ayer conocimos esta novedad que se elimina la obligatoriedad de registrar los contratos de locación urbana frente a AFIP. De por sí no se estaban registrando esos contratos, si bien era una imposición de AFIP de hace algunos años, en la práctica cotidiana la mayoría de los contratos hoy no se registran. Todavía no sabemos bien cuáles van a ser. Es un paquete de medidas, digamos, que dispuso el gobierno, pero bueno, todavía no están del todo instrumentados, por lo menos no las conocemos, pero sí se habla de que podrían llegar a recibir algún beneficio fiscal quien lo haga, o con eso, bueno, sí, generar algún tipo de ventaja fiscal. No es solamente esta medida que de por sí en la práctica, bueno, ya veíamos que no se cumplía, pero sí por ahí la derogación de alquileres y algunas otras medidas de las que se empieza a hablar sí podrían facilitar un poco más la oferta de alquiler. Un agradecimiento que tenemos para con la municipalidad, ya el año pasado se prohibió el funcionamiento de cualquier tipo de franquicia inmobiliaria, porque la municipalidad adhirió a nuestra postura, que en realidad tenía que ver o estaba fundada en términos legales, que era que el corredor inmobiliario es un profesional, de hecho tenemos que estudiar una carrera para ejercer, y por ahí vemos que las franquicias inmobiliarias
no estudian la carrera, no son profesionales. Hay un profesional que básicamente presta la matrícula y funcionan estos agentes, que son personas que pueden ser emprendedores, que pueden tener buena iniciativa, pero no tienen el conocimiento para poder, o por lo menos el conocimiento avalado por la carrera, ¿no? Para poder ejercer el corretaje inmobiliario. Para ser corredor inmobiliario necesitamos tener la carrera y estar matriculada. Ahora se trata de concientizar y de entender que el corretaje inmobiliario es una profesión, como el periodista, como el médico, y que no está bueno que exista el ejercicio ilegal de cualquier profesión. Me parece que cuando entendamos eso, tanto nosotros, digamos, bueno, el que lo estudió lo sabe y lo vive, pero la gente, el común y corriente que necesita comprar o vender una casa, que sepan que están trabajando con su patrimonio, ¿no? Que es algo importantísimo, y bueno, ponerlo en manos de cualquiera también puede generar un riesgo muy grande. Entonces, más que atacar, me parece que es informar y hacer entrar en razón a la gente del riesgo que corre con operar con gente que no está habilitada para hacerlo. Muy bien, ahí está entonces ya presentado este tema que decía Martina, se enteraron ayer de esta situación. Vamos a ver, por supuesto, cómo sigue, cómo reacciona también en el mercado de las inmobiliarias. Vamos a hablar ahora del festejo del Día de la Niñez, ya lo habíamos anticipado, que organiza la Municipalidad de Villa Carlos Paz para este domingo por la tarde, desde la 1 de la tarde. De esto hablamos con el director de Cultura, Fernando Barrera. Bueno, tenemos preparado, la verdad, que algo súper lindo como todos los años para que todos los chicos de la villa, toda la familia en realidad, puedan venir a compartir. Así que van a tener un predio, como siempre, enorme, donde van a tener muchísimas actividades, muchísimos juegos. Y después tener la parte del escenario, donde vamos a contar desde el elenco infantil de folclore, que va a estar ahí haciendo un par de demostraciones. En la parte privada, profes que van a venir también a dar algunas clases, actividades para que los chicos puedan bailar, divertirse. Tenemos los campeones nacionales de freestyle fútbol, que van a estar también haciendo unas lindas demostraciones ahí arriba, la batucada argentina, que tocan todos los temas del mundial, para que todo el mundo baile en este Día del Niño con la temática que es Argentina, ¿no? Campeón del mundo. ¿A qué edad apunta este festejo? En realidad apunta a todas las edades, como ha sido siempre, apunta, como te dije al principio, a toda la familia. Tenemos los regalitos de entrada, van llegando todos, como siempre, como todos los años, que es un clásico, y vamos a tener la carpa de circo con dos funciones también adentro, que van a ir rotando las funciones, entonces van a tener para ver una u otra función, y dar vuelta por todo el predio, en un momento dado, estoy contando todo, chicos, pero en un momento vamos a contar también con caporales que estuvieron en el carnaval, que van a estar también participando y siendo parte de este Día del Niño Nuestro, que son como 60 entre bailarines y músicos que van a estar tocando para todas las familias, así que creo que va a ser un evento súper, pero súper lindo para disfrutar. ¿Desde qué hora o a qué hora recomiendan que la gente empiece a llegar, Fernando? Las puertas se van a abrir a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, igual que siempre, y bueno, eso queda a criterio de cada uno, ir a hacer la cola y quedarse ahí, que también está bueno, que es parte de toda este folclore, como decís, sí. Que se lleven el mate, que se vayan preparados para disfrutar de la tarde. Tenemos un paisaje fantástico, que ya es nuestro Carlos Paz querido, así que estar con tu reposera, tranquilo, tomando unos matecitos ahí con la familia, mientras los chicos juegan, está todo como siempre con mucha seguridad y todo lo que, bueno, la Muni hace tantos años que brinda para todos nosotros. Bueno, recién decías que también el escenario va a haber una interesante propuesta, ¿no? Sí, hemos armado ahí para que el escenario también sea algo divertido, aparte de los sorteos típicos de todos los años, pero que tenga como toda una movida. Va a haber también un espacio que va a ser de folclore, donde van a poder, tipo una peñita familiar, donde van a poder ir a tomar clases, bailar también, o sea que no solo va a estar todo concentrado en el escenario, sino como te dije, la carpa de circo, esta parte de folclore y demás, maquillaje, va a haber para dibujo de los chicos, los atrileros, estatuas vivientes, hay un montón de cosas muy lindas. Ahí está entonces la invitación para este domingo, bueno, un gran festejo, distintas actividades para que puedas llevar a los niños de la familia, toda la familia puede por supuesto asistir, entrada libre y gratuita, siempre se recomienda ir desde el comienzo del festejo, así pueden llegar a ver las sorpresitas que hay para los que primero van ingresando. Ahí en la puerta del parque de asistencia del rally. Hay sorpresas, hay regalos, sí.
Muy bien, vamos ahora sí ir despidiéndonos con, eso le quería decir, señor director, quería asegurarme. Bueno, hoy ya es martes, tuviste un día complicado, estás medio a las apuradas, no sabes qué comer, bueno, la nueva Dominó, la verdadera fainá, pizzas porteñas, más de 30 variedades, empanadas también, Alem 152, al teléfono 3541-436-204 para poder hacer tu pedido y que te lo lleven a tu casa. Vamos ahora sí, señor director, con los datos del tiempo. ¿Qué amplitud térmica que hay, ¿no? Qué frío que está a la mañana, lindo a la tarde y ahora cuando empieza a anochecer empieza a bajar la temperatura, ¿eh? Miren mañana en Carlos Paz, mínima 7, máxima 24 grados, al igual que San Antonio de Arredondo, Vialet Macé, Villa Parque, Siquimán y Santa María Punilla, 24 de máxima, seminublado. La Cumbre de los Cocos siempre es un gradito menos, mínima 3, máxima 20 grados. Capilla del Monte, mínima 5, máxima 22 grados. Malagueño, mínima 7, máxima 24 años y grados. Y Córdoba Capital, mínima 6, máxima 26 grados. Además es que llegó Jorge Elena y él ya, que allá voy, Jorge, ya voy. El jueves, mínima 8, máxima 24 grados, seminublado. Viernes, mínima 7, máxima 21 grados. Y el sábado baja, miren, pero no tanto, ¿eh? No nos podemos quejar. Mínima 7, máxima 20 grados. Bien. Siempre alguna nube dando vuelta, ¿vieron? No está totalmente despejado. Muy bien, nosotros nos vamos despidiendo. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, nos reencontramos mañana de las 8 de la mañana con toda la información. Pero ahora en vivo por la pantalla de Canal 2 sigue Noticias y Más con Jorge Elena. Nos vemos.